apasionante fin de semana vivido en el municipio de Arona con el Campeonato de España Máster de Atletismo, donde han participado desde el viernes 17 al domingo 19 de junio 843 atletas. El campeonato se dividió en 5 intensas jornadas en el estadio Antonio Domínguez de Playa de las Américas, donde se desarrollaron pruebas de lanzamientos, saltos y carreras con participantes de edades comprendidas entre 35 y más de 90 años, tanto en el apartado masculino como femenino. Desde la primera jornada del viernes ya se pudieron ver grandes marcas en una pista con mucho público en las gradas y un tiempo excelente para la práctica del atletismo. Ya en esa primera jornada se batieron 5 récords del campeonato. La tarde del viernes arrancó con el lanzamiento de peso y durante la jornada se disputaron las finales de 5.000 metros, lanzamiento de martillo, longitud y pértiga, consiguiendo 2 récords del campeonato en lanzamiento de martillo M40 y M50 y 2 récords de España a cargo de María José Descarrega Gordo, lanzamiento de martillo F55 y Luisa Casanovas Cáceres en salto de longitud F70. Me llamo Ferran, vengo de Tarragona, de Les Terres de l'Ebre, Delta del Ebro. Nunca había estado aquí en el sur de Tenerife y es increíble el buen tiempo y las instalaciones que hay. Y nada, por mi caso he ganado el 5.000 de más de 55 años y ahora a finales de junio, la primera semana de julio, hacen el mundial en Finlandia y bueno, lucharemos porque nos vaya tan bien como nos ha ido por aquí, por Tenerife. Yo vengo de Madrid, soy del sprint y lo que salto es longitud. En un futuro pues me gustaría seguir haciendo deporte si me respetan las lesiones. He quedado campeón de España de salto de longitud y estoy entusiasmado con este campeonato celebrado en Tenerife, en Arona. Es una zona muy bonita y se ha portado la gente muy bien. Nos encontramos en el estadio Antonio Domínguez disfrutando de la 57 edición del Campeonato Máster de Atletismo de España. Un día formidable para la práctica del deporte, disfrutando con todos los atletas, ambiente formidable en estas instalaciones. El municipio de Arona se viste de gala en este día. Tenemos en torno a 900 atletas en el municipio y que seguimos disfrutando durante la jornada de hoy, la jornada de esta tarde y la jornada de la mañana. Podemos ver los mejores atletas que tenemos en España en el atletismo, aquí en el municipio de Arona. Felicidades a la Federación por la organización y sobre todo al Ayuntamiento de Arona que se ha movido para celebrar este evento aquí, que está resultando muy bien con bastante participación. Hace pues unos 4 meses que he empezado otra vez y nada, he hecho récord de España de M65, de mujeres de 65 y estoy con mucha ilusión. Y aunque ha sido un campeonato un poco complicado porque me he hecho un poco de daño en el pie, pero bueno, he hecho 26, he hecho récord de los campeonatos y estoy muy contenta. Por 2 veces he hecho el récord de España de F55 de lanzamiento de martillo. Ha estado muy emocionante porque hacer marca personal ya es importante, pero pues encima hacer el récord de España, pues aún más en un campeonato de España. Bueno, pues finalizamos con esta quinta jornada del Campeonato de España Máster Individual. Ha sido un campeonato, como la vez anterior que se hizo aquí en Arona, muy agradable para los jueces y sobre todo para los atletas, que son los protagonistas del campeonato. Hoy, aunque tenemos algo más de brisa, quizá algo más de calor también, pero bueno, también la jornada más tranquila porque ya son los últimos concursos y las últimas carreras. Nos queda todavía el 4x400, que habrá unas cuantas series. Y en general yo creo que la gente se va contenta de aquí y con ganas de poder volver otro año.
de semana fantástico en Arona, en Tenerife. Organización perfecta, estadio perfecto. Me he sentido bien, perfecto. El viernes un poquito, bueno, era la novedad también, el primer día. Y hoy el domingo pues hemos finalizado con marca, por lo tanto finalizar así como campeona de España de jabalina es fantástico, genial, no puedo decir otra cosa. En la maratoniana jornada del sábado saltó la sorpresa con un récord de Europa en la disciplina de 400 metros F55, donde la atleta del Track Cross Road Team, Esther Colas Román, consiguió una marca de 1:01:12. Cuatro récords de España en 5.000 metros marcha F70, María José Briz Rodríguez en 400 metros F65, conseguido por Esther Estefanía Vázquez, en triple salto F70, Luisa Casanovas, y en 1.500 metros M60, Juan Vázquez Sánchez, más 16 récords del campeonato. Fue el balance de una jornada de sábado que registró un gran ambiente tanto en la pista como en las gradas del Antonio Domínguez de Playa de las Américas. Pues nada, hoy es el debut en categoría máster este año y la verdad que sorprendido con el campeonato. La verdad, buena instalación, buen ambiente y muy buenos compañeros. Y nada, yo llegaba con ganas de correr un poquito más, pero bueno, ayer me toqué un poquito y he preferido guardar para competir en Tampere el campeonato del mundo dentro de 2 semanas. La competición fue organizada por la Real Federación Española de Atletismo y el Ayuntamiento de Arona a través de su Patronato de Deportes, cuyo responsable es Francisco Marichal. Este campeonato ha reportado al municipio un espectáculo deportivo de primer nivel, así como un gran retorno económico ocasionado por los deportistas y acompañantes en la planta alojativa, transporte y gastronomía del municipio. El pasado 2 de julio tuvo lugar la 7ª edición de la Carrera Urbana Puerto de la Cruz, organizada por el Club Atletas 97 en colaboración con la Concejalía de Deportes y el Ayuntamiento del Puerto de la Cruz. A la 1 arrancaba la prueba con la 4ª Carrera Solidaria Infantil Hotel Vallemar, donde se batió el récord de participación con más de 150 niños. Siempre la idea que tuvimos desde Atletas 97 y en mi parte era hacer algo solidario, no competitivo, para transmitir ese lado positivo del atletismo, de la amistad, del compañerismo, de correr por aquellos que no pueden, que no han tenido la suerte como nosotros, que estamos sanos y podemos hacer aquello que nos gusta. Y creo que año tras año lo vamos consiguiendo y de hecho cada año son más los pequeños valientes, como yo los quiero y como me gusta llamarlos, que vienen y ponen su granito de arena. Los más pequeños se divirtieron e hicieron deporte con un increíble espíritu solidario, ya que todo el dinero recaudado fue donado a la Fundación Canaria Aldis, una fundación para prevenir y sanar enfermedades infantiles. Estamos súper, súper agradecidos por la organización, por darnos esta oportunidad y esperamos que todas las familias se lo hayan pasado muy bien. Ojalá que esto suceda otra vez, para que se vuelva a repetir. Y volvamos a estar aquí. Muchas gracias. A las 7 de la tarde se dio el pistoletazo de salida a los 5 kilómetros Intersport, una prueba que congregó a más de 400 atletas y que además fue puntuable para el primer circuito urbano de Tenerife Intersport. Aquí estamos en la 7ª carrera urbana. Todo un orgullo para nuestra concejalía el poder realizar este tipo de evento. Cerca de 800 participantes en esta 7ª edición. Con lo cual, muy orgulloso y agradecido sobre todo a Atletas 97 de poder organizar y de poder volver a llenar las calles del Puerto de la Cruz con actividad deportiva. A
las 8 llegaba el turno de los 10 kilómetros Clínica del Pie Luengo, que reunió a más de 350 atletas que tomaron salida para dar 4 vueltas al circuito homologado por la Real Federación Española de Atletismo. Además, albergó el Campeonato de Canarias en ruta absoluto, máster y por equipos. Había tenido la oportunidad de correr en este circuito y para mí es un circuito bastante especial. Yo soy del norte y con los vinos, y correr siempre por las calles del puerto, pues para mí es un placer. Pasa por las zonas más emblemáticas del puerto de la Cruz y la verdad que lo disfruté muchísimo. Encima pues tenía familiares, amigos en todo el circuito y lo disfruté doblemente. Qué bien, aunque se me hizo durita la carrera, pero muy contenta porque he conseguido marca personal. Y el público, la verdad, que muy animado, animándome en toda la carrera, y muy feliz porque eso me motivaba más a aumentar mi ritmo. Finalizaba así la séptima edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz, una prueba que causó una enorme expectación y que volvió a llenar las calles portuenses de miles de personas. En nombre del Club Deportivo Atletas 97 Clínica del Pie Luengo y en el mío propio, Norberto López, queremos agradecer a todas esas pequeñas, medianas y grandes empresas, así como a las entidades públicas, Policía Local, Protección Civil, a todos de verdad por hacer posible esta séptima edición de la carrera urbana Puerto de la Cruz y por supuesto la cuarta carrera solidaria infantil Hotel Vallemar. Muchísimas gracias a todos. Esto es The On Team, el programa de preparación Reventón Fred Olsen Express para 15 valientes de las 8 Islas Canarias que se atreverán a participar por primera vez en una carrera de montaña en el marco de la popular Carrera Palmera. La paciencia apremia a aquellos que la poseen y nuestros amigos de The Home Team han demostrado que son extremadamente pacientes. Han sido casi 2 largos años de espera, pero ha valido la pena para estar hoy en la línea de salida de la Reventón Fred Olsen Express. Han pasado casi 2 años desde que decidiste participar en Reventón El Paso Fred Olsen Express. ¿Cómo te sientes? ¿Cómo lo estás viviendo? ¿Estás a punto ya de tomar la salida? Sí, efectivamente, sí, son 2 años, pero 2 años que han volado, que no me di cuenta. Y he seguido entrenando todos los días, como me siento para mañana. Al final voy a participar, voy corriendo hasta esa meta, tengo ilusión. Tengo miedo, no sé si las piernas van a llegar o no van a llegar, lo daré todo. Y lo único es esto. ¿Seré capaz de llegar sin que mi cabeza diga, mira, te has metido en una cosa donde has parado, has vuelto, has parado? Pero creo que sí, voy con mucha ilusión y con muchos nervios, pero sobre todo ilusión. ¿En algún momento durante estos 2 años pensaste en decir, hasta aquí he llegado, voy a parar, no voy a continuar con el proyecto On Team? No, para nada. Ya creas un estilo de vida que es totalmente diferente a lo que hacías antes. Necesitas correr, el cuerpo te lo pide. Combinado con tu trabajo, quieres salir al campo, quieres correr y la verdad es que sí, fuimos a más y hoy día no me reconozco. En ningún momento he pensado en tirar la toalla porque
porque me hace bien. Entonces, sí es verdad que ha habido momentos en los que dices, Dios, ahora tengo que salir a correr o tengo que sacar tiempo para esto, para lo otro, pero nunca en tirar la toalla o abandonar, porque empezamos y hay que terminarlo. Eso estaba claro. ¿Qué ha supuesto el proyecto Team para ti? ¿Vas a seguir entrenando? ¿Vas a seguir practicando deporte? ¿Vas a seguir compitiendo? ¿Vas a hacer alguna carrera más? On Team para mí, psicológicamente y mentalmente, sí te supone un cambio. A mí, por lo menos, sobre todo de decir tengo que hacerlo, voy. Cosa que antes a lo mejor decía, bueno, pues lo dejo para mañana. Ahora no. Ahora sí hay que ir a entrenar, se va a entrenar y en ese aspecto sí ha cambiado. El Octavio de ser sedentario, de no hacer nada, ha cambiado un Octavio que tiene una rutina, que hace deporte, ha cambiado físicamente y ha cambiado también mentalmente. Es hermoso una persona que no haya hecho nada y que, como en el caso mío, pues termine amando el deporte, amando la naturaleza, corriendo en esos montes, viendo paisajes preciosos. Merece muchísimo la pena y espero que Redentor Trail siga apostando por el tema del On Team. En esta edición celebramos el 10º aniversario de la carrera y lo vamos a festejar a lo grande con la disputa del Campeonato de Europa de Trail Running y Mountain Running. Nuestros chicos de The On Team están de enhorabuena porque van a poder correr y disfrutar de la carrera por los mismos senderos que lo hacen estos magníficos atletas. Hoy, aquí en El Paso, en La Palma, nuestros amigos de The On Team van a disfrutar de una vez por todas del premio al esfuerzo y al enorme trabajo durante todos estos 2 años. Nos vemos en la meta. Estamos on. Vale, estamos a punto de recibir a Felipe y a Giovanni. Quedan como 500 metros para entrar en meta, pero vamos a recibirlos antes, ¿de acuerdo? Venga. Venga, Giovanni, venga, vamos. ¿De acuerdo? Bien. Vale, vamos a ir más despacito para que se ponga todavía. ¿Cómo que rompiste? Venga, que tienes la meta. Venga. ¿Cómo que te dejes descansar? ¿Cómo te voy a abrazar aquí si todavía no has llegado a la meta? Sufrí, se sabía que sufría, pero cuando llegas aquí, el regocijo, la gente, el ánimo es tanto que te olvidas de todo. Felipe, cuando se llega a meta, alguien está en mente. ¿Qué pensabas en ese momento cuando cruzaste la meta? En que pensé fue en mi mujer, que fue la que me animó a empezar en todo esto. Hoy no pudo estar. Lo primero que he pensado es agradecer a ella y a los niños por todo el tiempo. Y Felipe, ahí estamos. Estamos on y esa es la primera de muchas más. El cúmulo de sensaciones positivas que te da son increíbles y es una experiencia que se la recomiendo a cualquiera y hay que hacerla una vez en la vida mínimo. La verdad es que por una sensación, por decirlo sin palabras, porque como tú dices, ha sido mucho trabajo, mucho esfuerzo. Es una sensación indescriptible. O sea, animo a todo el mundo que pueda, si el año que viene saca un proyecto, que se apunte. Sobre todo cuando es tu primera carrera, ves el ambiente que hay, el super escenario con el arco y luego encima que ellos me acompañaron entrando, pues Dios, es precioso. Y lo mismo que él, animo a todo el mundo a que se apunte.
La verdad que me hubiese gustado mucho que estuviese Alexia y David aquí, porque la verdad que los entrenos sin ellos también han sido muy complicados, pues imagínate la carrera. Yo, mi ilusión hubiese sido que estuviesen en meta y bueno, no ha podido ser, pero yo espero que el año que viene, que no sé si me voy a animar, poder compartirlo con ellos, por lo menos. Yo, esto me ha cambiado la vida y se lo recomiendo a todo el mundo que quiera que empiece, que el deporte es una cosa imprescindible en la vida, que una vez que empiezas pues ya tiene que continuar. Y es totalmente recomendable. Una experiencia maravillosa. El cerrar este círculo y llegar juntos a meta, cogidos de la mano, indescriptible, impagable. Y la mejor compañera que me podían haber puesto a mi lado, de verdad. Oh, impresionante. Tras dos largos años de esfuerzo y trabajo, el proyecto Home Team de Reventón El Paso finaliza. Y finaliza con el objetivo cumplido por parte de todos los participantes. Han llegado a meta. La alegría ha sido inmensa. El mensaje queda ahí. Y tú puedes recogerlo y hacerlo tuyo. Porque te queremos ver en una próxima edición de Home Team con Reventón El Paso Fred Olsen Express. Va a ser tu carrera, no te olvides. Gracias por tu apoyo y por estar ahí en cada momento. ¡Estamos hoy!